era una joven promesa de la pantalla. Su presencia en el cine y la televisión comenzaban a ser familiares para los espectadores. Su carrera parecía no tener límites, pero una relación turbulenta puso fin a sus sueños y a su vida. Hoy, en Hollywood al desnudo, el asesinato de Dominic Dunne. Dominic Ellen Dunne nació el 23 de noviembre de 1959, en Santa Mónica, California. Formaba parte de una familia muy respetada en el ambiente. Su padre, Dominic Dunne, era un ambicioso productor televisivo. Uno de sus hermanos mayores, Griffin Dunne, se volvería actor y director. Además, sus tíos eran los escritores John Gregory Dunne y Joan Didion. Pero el prestigio y la relación con celebridades de Hollywood no ocultaban los padecimientos de Dominic y de su familia. Tuvo otras dos hermanas que murieron a una semana de nacer. En 1965, los padres se divorciaron porque Dominic parecía únicamente preocupado por su carrera, por organizar fiestas para sus amigos famosos y por los excesos típicos de aquel microcosmos. Además, la madre, Ellen Griffin, mejor conocida como Lenny, fue diagnosticada de esclerosis múltiple. Debía andar en silla de ruedas. Pese a todo, la joven Dominic pudo tener una infancia y una educación de alto nivel. Vivió en Nueva York y en Beverly Hills, y pudo tener una gran relación con su padre. De hecho, él veía en ella también el espíritu de sus dos hijas muertas. Luego de graduarse en los estudios secundarios, Dominic se matriculó en la Universidad de Colorado para estudiar actuación. Abandonó un año para vivir en Florencia, Italia. Allí, se perfeccionó en el idioma italiano y estudió arte en la escuela de Miguel Ángel Buonarroti. Zambullida en la alta cultura que le ofrecía aquel ambiente, se terminó de convencer de que deseaba ser actriz. De regreso a los Estados Unidos, ingresó al taller de Milton Katselas, un respetado actor y director teatral. Al poco tiempo ya formaba parte de obras de teatro como West Side Story y Mousetrap. Pero sabía que la verdadera acción estaba en Hollywood y se concentró en buscar trabajo allí. Quería triunfar en el cine, igual que sus actrices más admiradas, Julie Andrews, Jane Fonda o Natalie Wood. Si bien contaba con una familia de renombre en la industria, Dominic comenzó de abajo. Encontró su primera oportunidad en la película para televisión Diary of a Teenage Hitchhiker, de 1979. De ahí, entre ese año y 1980, pasó a ser actriz invitada en episodios de las series Family y Lou Grant, además de formar parte en la película televisiva Valentine Magic con Love Island. Su papel más estable fue en la efímera serie Breaking Away, basada en la película homónima. 1981 fue un año de crecimiento profesional para Dominic. Apareció en más producciones televisivas, pero sobre todo obtuvo su primer papel en cine. La película se titulaba Poltergeist y trataba sobre una familia viviendo en una casa repleta de fenómenos sobrenaturales. El productor y principal ideólogo del proyecto era el mismísimo Steven Spielberg, lo que garantizaba la calidad de la propuesta. En Poltergeist, Dominic obtuvo el papel de Dana, la hija adolescente del matrimonio Freeling. El rodaje se realizó entre mayo y agosto de 1981, en California. Mientras la película estaba en postproducción, Dominic siguió adelante con su carrera, pero no todo era trabajo en su vida, y también solía concurrir a fiestas y eventos. En el otoño del 81, durante una fiesta privada, conoció a John Thomas Sweeney, quien era chef de Mama y Son, uno de los restaurantes más famosos de West Hollywood. Nacido en 1956 en Hazeltown, Pensilvania, Sweeney venía de un entorno muy diferente al de Dominic. Su padre era un alcohólico desempleado, mientras que la madre trabajaba de camarera. Ambos se divorciaron cuando John tenía 14 años. Sin ningún tipo de contención, aprendió a hacer su propio camino desde muy joven. Quería dejar atrás su origen humilde, ser alguien. Dominic y Sweeney venían de mundos muy distintos, pero eso no impidió que enseguida se sintieran atraídos. Al principio todo marchaba bien. Sweeney se mostraba como un compañero atento y cariñoso. Dominic estaba feliz a su lado, mientras su carrera seguía creciendo. Pero cuando se mudaron juntos a una vivienda de Rangeley Avenue, en West Hollywood, la relación cambió. Sweeney se reveló como un hombre posesivo, controlador y peligroso. Al principio el maltrato era psicológico. Sweeney le prohibía ver a sus amigos. Él pretendía que ella abandonara su vida y su carrera, donde pensaba que podría verse tentada de irse con otro hombre. Quería que se quedara en casa. Pero luego se mostraba arrepentido, pedía perdón y como ella seguía muy enamorada, siempre lo perdonaba. La familia de Dominic comenzó a advertir que algo andaba mal. A Alex, su otro hermano, jamás le había caído bien Sweeney y hasta presenció una situación desagradable. En junio de 1982, Poltergeist llegó a los cines y fue un éxito instantáneo. Los espectadores habían quedado aterrorizados por varias escenas y sobre todo se habían encariñado con los personajes. Aunque no aparece tanto en el film, Dominic también fue beneficiada por el suceso. Una noche, la actriz estaba en el restaurante PJ Clark's con Sweeney y con Alex. De pronto, Sweeney se levantó para ir al baño. En ese lapsus, uno de los clientes del lugar se le acercó a Dominic y pronunció la frase «¿Qué está pasando?», dicha por la actriz en el final de Poltergeist. Tanto la joven como su hermano interpretaron esa acción como lo que era, el gesto simpático de un espectador ante una celebridad. Pero Sweeney, que en ese momento venía del baño, bullía de furia. Atrapó al hombre y lo sacudió.
como si hubiera querido arrebatarle a su chica. Por su parte, Dominic, padre, también estaba preocupado. Justamente el día después del incidente con el fanático, se juntó a almorzar con su hija y su yerno en el restaurante Lutese. Pudo notar que ambos estaban tensos, en especial ella. Y durante una cena, después de ver la participación de Dominic en Fama, llegó a confesarle que la relación no iba bien y que nunca se casaría con su novio. Más tarde, Dominic le confesó sus verdaderos sentimientos. Él no está enamorado de mi papá. Está obsesionado conmigo. Me está volviendo loca. Pronto, la violencia psicológica de Sweeney pasó a ser física. Los golpes dejaban marcas visibles en el cuerpo de Dominic. En un capítulo de la serie Hill Street Blues, debí interpretar a una chica golpeada por su pareja. El departamento de maquillaje no necesitó recrear la lastimadura, ya que la noche anterior Sweeney le había propinado una paliza. Sí, las lesiones que se aprecian en la pantalla eran reales. Harta de aquel tormento, en agosto de 1982, Dominic decidió ponerle fin al noviazgo. Fue difícil, porque Sweeney no quería irse de la vivienda en West Hollywood. Hubo discusiones y más peleas, pero al final se marchó. En realidad, Sweeney se fue de la casa, pero no de su vida. La acosó mediante llamadas telefónicas y apareciendo en lugares donde solía ir. Él volvía a la rutina de mostrarse arrepentido, de pedir perdón, pero la joven ya no le creía. En tanto, Dominic trataba de seguir con su carrera. Fue fichada para un papel en el piloto de una ambiciosa miniserie de ciencia ficción. B. Se concentró en el trabajo, pero el horror se aproximaba con toda la furia. La noche del 30 de octubre de 1982, Dominic estaba en su casa con David Packer, su compañero de elenco en B. El plan era ensayar escenas. Parecía ser una noche de puro trabajo, hasta que a las 21 horas tocaron a la puerta. Dominic abrió. Era Sweeney. Una vez más, él le pidió perdón y le dijo que estaba angustiado, que quería retomar la relación, que todo iría bien ahora. Una vez más, ella se negó. Pero Sweeney no toleró el rechazo. En medio de una nueva y creciente discusión, agarró a Dominic del cuello y lo apretó. Lo apretó con fuerza. Las manos de su ex eran grandes y poderosas. Forcejeó cuanto pudo, hasta que comenzó a quedarse sin aire. Dentro de la casa, David había escuchado la discusión, y cuando acudió a la puerta, vio a Dominic tirada en el piso. Sweeney permanecía a su lado, y cuando llegó la policía, dijo: «Maté a mi novia». Pero Dominic seguía viva, y fue trasladada al hospital Cedars Sinai, de Los Ángeles. Allí los médicos pudieron controlar un paro cardíaco, aunque el ataque la había dejado en un coma profundo. Unas horas después, Dominic, padre, Lenny y los hermanos viajaron rápido a California. El panorama era el peor. La joven tenía muerte cerebral. Solo su corazón, intacto, le permitía seguir viviendo. Cuando el padre pudo ingresar a la sala para verla, quedó devastado. Su hija tenía los ojos abiertos, el pelo rapado, con un tornillo en el cráneo para aliviar la presión del cerebro. En su cuello aún se notaban las marcas del estrangulamiento. Los padres de la chica fueron conscientes de que la situación de Dominic era irreversible. De esta manera, y partidos por el dolor, firmaron un documento en el que autorizaban a los médicos a desconectar la maquinaria que la mantenía con vida. El 4 de noviembre de 1982, 19 días antes de cumplir 23 años, Dominic Toone fue declarada muerta. La sepultura tuvo lugar el 6 de noviembre en el Parque Westwood Memorial de Los Ángeles. El 5 de noviembre, John Sweeney, quien había sido detenido por intento de homicidio, fue arrestado por el cargo de asesinato en primer grado. El juicio por el asesinato de Dominic Toone se llevó a cabo en agosto de 1983. Tanto Dominic como el resto de su familia debieron estar presentes y rememorar la situación. Las posibilidades de lograr una pena severa contra Sweeney parecían cercanas, en especial cuando apareció Lillian Pierce, la primera novia del asesino, que confesó que también había sufrido maltrato físico de su parte. Pero gracias a Patrick Terrell, propietario del restaurante My House, John Sweeney pudo contar con Michael Adelson, uno de los abogados más importantes de Los Ángeles. Adelson se encargó de descalificar las pruebas de Pierce y de la familia Toone. Su principal herramienta de defensa fue la infancia triste de su cliente. A partir de esa premisa, explicó que el rechazo de Dominic lo había llevado a perder el control y hasta sugirió una infidelidad por parte de ella. Por su parte, Sweeney contó que Dominic estaba dispuesta a perdonarlo y empezar de nuevo, y llegó a decir en el juicio que si ella no hubiera decidido abandonarlo definitivamente esa noche, él nunca habría tenido el impulso de atacarla. Los movimientos de Adelson y las palabras de Sweeney finalmente dieron resultado. Fue declarado culpable de homicidio voluntario, con una condena de 6 años de prisión. La familia Toone manifestó su indignación y cargó contra el juez Burton S. Katz. Los medios hicieron eco de la noticia del despropósito judicial. Las crónicas de Dominic fueron publicadas en el número de marzo de 1984 de Vanity Fair, con el título Justicia, la historia de un padre de la prueba del asesinato de su hija. Sin embargo, nada alteró el veredicto. En realidad, sí fue alterado, pero para peor. Sweeney solo permaneció encerrado 2 años y medio. Una vez en libertad, retomó su vida trabajando en The Chronicle, un restaurante de Santa Mónica.
La familia Dunn averiguó su paradero y repartieron entre los clientes volantes con la leyenda: la comida que va a comer esta noche fue cocinada por las manos que mataron a Dominic Dunn. Sweeney renunció y huyó de California. La familia Dunn no tuvo más noticias de él hasta mediados de los 90. El padre fue contactado por un médico de Florida que había leído el artículo de Vanity Fair. El médico también le contó que su hija se había comprometido con un chef llamado John Sweeney y quiso saber si era el mismo que había asesinado a la actriz. En efecto, era la misma persona. Griffin se comunicó con la hija del médico y quiso convencerla de romper el compromiso. Ante esto, Sweeney volvió a mudarse y cambió de identidad. Tiempo después, el padre recurrió al investigador privado Anthony Pelicano para encontrar a Sweeney. Pelicano descubrió que ahora vivía en el noroeste del Pacífico, bajo el nombre John Maura. No obstante, Dominic decidió que era tiempo de no aferrarse más a un hecho y a un individuo que le traían tanto dolor, y dejó de perseguirlo. Tanto él como su familia se las arreglaron para seguir adelante. Dominic padre continuó teniendo una carrera importante en los medios, especialmente como escritor, hasta su muerte en 2009. En cuanto a Lenny, murió en 1997. No sin antes haber fundado un grupo de apoyo para víctimas de homicidio. Por su parte, Griffin participó en films como Después de Hora, dirigida por Martin Scorsese, y hoy es un actor y director respetado. La televisión no se olvidó de Dominic. Su personaje en B terminó siendo interpretado por Blair Tefkin, pero el programa fue dedicado a ella. El asesinato de Dominic Dunn también formó parte de lo que luego se conocería como la maldición de Poltergeist, ya que otros de sus actores también tuvieron trágicos destinos, pero esa es otra historia. Bueno, si les gustó el video de hoy, no se olviden de dejar un like ahí abajo, suscribirse a ZepFilms y compartir el video con sus amigos. Mi nombre es Tomás González Montalvo y nos estamos viendo en el próximo capítulo.